Muy buenos días con todos los que en este momento se encuentran viendo el live de Aprendiendo con Tía. Hoy me encuentro con la psicóloga por la Universidad de Salamanca en España y coach por la Universidad de Guayaquil, Pilar Adel. De cariño, nosotros le decimos Tía Pili. Hola, Tía Pili, ¿cómo está? Hola Jennifer, qué gusto poder estar contigo. Sé que Chiqui se nos fue de vacaciones. Y como siempre digo, Jennifer no es un nombre muy común, porque además el de ella se escribe con dos N's y dos F's para hacerlo un poco más original. Así que Jennifer, bienvenida a este programa. Es un verdadero gusto poder estar contigo el día de hoy en el programa Ayúdame, tía Pili, que está diseñado especialmente para ustedes. Como siempre se los hemos dicho, nunca vamos a decir el nombre de la persona que hace la pregunta, porque creemos que la intimidad de cada ser humano debe de ser sumamente respetada, porque se trata de su intimidad. Seguramente ustedes me van a hacer algunas preguntas y yo voy a contestarlas dentro de un contexto, como ustedes comprenderán, bastante general, puesto que no tengo muchos detalles sobre la situación. Pero siempre voy a tratar de ayudarlos. Ese es el fin de este programa. Ayúdame, tía Pili. Mi querida Jennifer, antes de comenzar con las preguntas, me gustaría saber qué novedades nos tiene el querido almacén tía, que está alrededor de todo nuestro país y que seguramente está por abrir alguna otra sucursal. Mi querida Jennifer, por favor, ¿cuáles son las novedades de Almacén Tía? Así es, y es que ahora todos nos preparamos para la Navidad porque es momento de ahorrar y acumular. Solo en Tía ya estamos en modo Navidad. Inscríbete hoy mismo al plan acumulativo de tarjeta Más Navitía. Si ya tienes tarjeta Más, activa tu plan con $1 o 100 puntos y regístrate en el stand Más. Empieza a acumular. Recuerda, acumula puntos o ahorra tu dinero, abona tu dinero en efectivo en tu plan cuando desees hasta el 5 de diciembre. Todas las personas que ingresen a este plan acumulativo Navitía van a tener grandes descuentos para sus compras navideñas, para el pavo, para el pollito o también los artículos varios que ustedes necesiten. Tía Perfecto, Pili. Jennifer, Sí. eso sí, eso quiere decir que yo desde este momento hasta que llegue Navidad voy a ir acumulando puntos para que de alguna manera las compras que realice en Navidad me salgan con ciertas ventajas que antes no las tenía. Tía Pili, qué increíble promoción de Navitía con tu tarjeta Más. Qué grandes ofertas y qué grandes promociones y beneficios sale tener tu tarjeta Más al alcance de tu mano. Tía, ¿qué le parece si, tía, yo le digo de cariño, tía Pili, ¿qué le parece si ya empezamos con las preguntas? ¿Podemos arrancar con la primera? Por supuesto que sí. Y me encanta que me digas tía. Así me dicen muchas personas de la edad de mis hijos, porque los conozco desde pequeños o porque me tienen mucho cariño. Así que dime tía, no te preocupes. Vamos con la primera pregunta. Claro que sí, por la primera pregunta que ayer nos comentaron mucho en redes, como decía la tía Pili, al principio no vamos a dar nombres por respeto al usuario. Y la primera pregunta es, tía Pili, ¿por qué a veces perdemos la paciencia? A veces perdemos la paciencia, yo diría por muchos factores. El primero es que no sabemos escuchar. Los latinoamericanos estamos acostumbrados a interrumpirnos cuando alguien nos está hablando. Entonces, si resulta que una palabrita de todo lo que nos está diciendo alguien no nos gusta, ¿qué ocurre? Lo cortamos y no lo dejamos continuar con su explicación. Entonces, eso es un motivo para después perder la paciencia. Pierdes la paciencia porque no has tenido la información correcta. También puedes perder la paciencia porque llevas una vida desordenada. Recuerden lo que siempre les he dicho. Todo en nuestra vida es importante.
pero no todo puede ser urgente. Entonces, empecemos a ordenar aquellas cosas que sí debo de hacer el día de hoy y qué cosas podría dejar para mañana y qué cosas podría dejar para esta semana. Por eso, mis queridos amigos, yo todo, absolutamente todo, lo apunto. Yo tengo agenda. No solamente las personas que están en una oficina deben de tener agenda. Las personas que llevan una casa, las personas que trabajan desde su hogar, tienen que tener una agenda. Y entonces apuntas todo lo que tienes que hacer, pero lo vas distribuyendo. Entonces, paciencia, se pierde cuando te sientes muy estresado. Y como siempre le hemos dicho, ¿qué es el estrés? El estrés es no saber qué va a ocurrir más adelante. Entonces, ¿cómo podemos tener más paciencia si somos más organizados? Ahora bien, ¿cómo pretendes tener paciencia con tus hijos si resulta que nunca los has ordenado? ¿Nunca has dado, por ejemplo, horarios? Bueno, chicos, recuerden, de 9 de la mañana a 12 del día tienen que estar o en el colegio o conectados con los profesores. Recuerden que a las 12 y media, una en punto, vamos a almorzar. Después pueden hacer lo que quieran. O sea, nuestra vida tiene que tener un orden. No una disciplina militar, pero tiene que tener un orden para que no perdamos la paciencia. También podemos perder la paciencia porque no escuchamos a nuestros hijos y lo primero que hacemos es pegarle cuatro gritos. ¿Por qué primero no escuchamos, después explicamos y si acaso no quieren hacer caso y se vuelven mal criados, aplicamos definitivamente un castigo, pero no un castigo bajo ese don de mando, te voy a castigar, sino como yo lo hacía? Qué pena, pero te voy a tener que castigar, porque te lo expliqué en A, en B, en C, y sencillamente tú me quieres hacer tonta. Y así como yo te tengo paciencia, tú a mí me tienes que hacer caso. Entonces, mi querida Jennifer, hay muchos motivos por los cuales uno puede perder la paciencia. Y ¿Alguna otra recuerda. pregunta? Sí, diga, tía Pili. No, 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 ya terminé. ¿Alguna otra pregunta? O sea, sí, tenemos bastantes preguntas. Quería primero cerrar con que la paciencia es una gran virtud del ser humano y también la paciencia sirve mucho para poder tomar muy buenas decisiones en el futuro. Tenemos otra pregunta casi relacionada con la paciencia y es esto de la ansiedad. Me dice por aquí un usuario de Facebook, nos dice, tía Pili, ¿puedo ser ansiosa y tener la filosofía de un día a la vez? ¿Qué es la filosofía de un día a la vez, tía Pili? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de por qué te da ansiedad. Te da ansiedad por lo mismo que hemos dicho hace un momentito, porque no eres una persona ordenada en tu vida, porque no te atreves a poner los puntos sobre las íes o realmente hacerte respetar por los demás. Porque el hecho de que uno siempre dé y dé y dé, uno puede pasar de ser bueno a ser tonto. El límite es tan finito que a veces la gente abusa de nosotros. Eso es una cosa. Entonces, eso a ti, a uno le puede definitivamente quitar calidad de vida. Cuando hemos escuchado un día a la vez, esto quiere decir que seamos más conscientes de que nuestra vida tiene que vivirse bien. Día a día, un día a la vez. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un problema,
tenemos de alguna manera que pensar que no se puede resolver todo en un solo día, que hay cosas que te llevan a pensar que tienes que hacerlo un día a la vez. Es lo mismo que decir paso a paso, o como dicen los gringos, step by step. Eso es Jennifer. Y también nuestros usuarios, también nuestros espectadores entienden que es un día a la vez, y yo creo que sí puede ser una filosofía de vida, preocuparse solo por las cosas que vayan a pasar hoy y no las que vayan a pasar a futuro, vivir el presente. Creo que con eso disminuimos un poco la ansiedad, porque también creo que la ansiedad viene de qué es lo que va a pasar mañana, qué haré mañana, cómo me irá mañana, y perdemos esa esencia de disfrutar lo que estamos viviendo ahora, tía Pili. Exactamente, Jennifer, tú lo acabas de explicar muy bien. Te voy a poner un ejemplo de vida. Supongamos que tú empiezas a salir con alguien. ¿Qué es un día a la vez? Un día a la vez quiere decir que lo conoces, que empiezas a conocerlo, que empiezas a conversar con él, que ves si te llena. Si te llena quiere decir si tiene los mismos valores que tú tienes, si tiene la misma educación y cultura que tú tienes, si te trata bien, cómo se comporta con tus amigas. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Un día a la vez. Pero hay muchas personas que empiezan a salir con alguien y automáticamente ya se ven en el altar, ya se ven con hijos. Ya se ven siendo presentados a los suegros. Mis queridos amigos, así no se puede vivir. ¿Por qué? Porque no vas un día a la vez, sino que te llenas de expectativas. Y resulta que si no funciona o no va tan rápido como tú quieres, te frustras, te entristeces. Pero es que no has sabido ir un día a la vez. Eso es un ejemplo clarísimo de lo que quiere decir un día a la vez, por favor. ¿Alguna otra pregunta, Jennifer? Pili, continuamos con las preguntas. Y otra pregunta que nos hace en redes, y me parece muy importante también, porque a veces no logramos identificar lo siguiente. Me dice alguien en redes: ¿cómo sé yo que he amado o que me han amado? Y yo creo que el amor es una palabra muy grande. Y es verdad, a veces nos preguntamos: ¿cómo sé si me han amado correctamente o yo he amado correctamente? Tía Pili, ¿cómo podemos disipar esa duda del espectador? Mira, esto es sumamente complicado de explicar, pero cuando tú te has sentido amada o cuando de alguna manera tú sientes que has amado, es cuando a esa persona tú le has dado un lugar muy importante en tu vida. Podríamos decir que has entregado a esa persona. Y lo voy a hablar en el doble sentido, ¿no? Yo me he entregado y esa persona se ha entregado a mí. Una vez alguien me dijo una palabra que me ha quedado aquí y aquí. Amar quiere decir comprometerse, adquirir un compromiso porque quiero. Y dentro de ese compromiso está dar lo mejor de mí. En ese compromiso está preocuparme por el otro, pero no en esa preocupación que parece, uy, qué peso, sino estar pendiente de lo que le gusta para darle momentitos de felicidad, para poderle escuchar. Qué importante es tener el don de escuchar y mucho más el don de escuchar a quien quieres. Entonces, ¿cómo podemos explicar si hemos querido
y si hemos sido queridos. En la medida en que podremos responder que esa persona tuvo un compromiso de amor hacia mí. Porque el amor se puede expresar de tantas maneras. Se puede expresar a través de las palabras. Precioso, maravilloso. Pero eso tiene que tener un fondo. Tiene que tener algo que lo sustente, como son mis acciones. ¿De qué me sirve que alguien me diga a mí que me quiere muchísimo, pero que resulta que es un irresponsable con todo lo que le corresponde pagar dentro del hogar? ¿De qué me sirve que alguien me diga que me quiere muchísimo y el día de mi cumpleaños no tiene ni siquiera para comprarme una cajita de bombones? Yo te estoy hablando de las más chiquitas, no quiero decir marcas. Sin embargo, tú ves que sí tiene para una jaba de cervezas porque juegas un partido de fútbol. O qué triste es que alguien me diga que me quiere mucho y sea incapaz de preguntarme, mi amor, ¿qué quieres que te cocine hoy día? ¿Qué quieres que te prepare el día? Sin embargo, me acabo de hacer rayitos. Me acabo de poner uñas acrílicas, sabiendo que nuestro presupuesto está bien limitado. Entonces, ¿no les parece a ustedes que amar es un compromiso? Pero un compromiso adquirido porque has querido. Entonces, pregúntense si realmente ustedes han sido amadas o han sabido amar de la manera correcta. No es correcto amar que yo te mande un mensaje y que el otro me lo tenga que contestar en 3 segundos. Siempre digo lo mismo. No ahoguen al otro, porque a veces tanta, 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 tanta demostración de afecto ahoga al otro. Un día a la vez, una vez más. Bueno, Jennifer, ¿alguna otra pregunta o quieres aportar algo a este tema? Hay un libro de Walter Rizzo, que es un psicólogo clínico, un libro que dice Dependencia o Amor, y hay una frase que de ese libro que justo puede argumentar también este tema y quiero decirle a todos los espectadores. La frase dice la siguiente: hay que amar siendo libre, yo no te necesito, te prefiero, te elijo. Es decir, yo no amo por una necesidad, sino yo amo porque así lo decido. Estoy bien sola, pero decido complementarme contigo. Así es, Jennifer, tú lo acabas de decir. Es tan errado pensar que uno necesita al otro. El otro realmente es una persona que te aporta a ti. Tú no puedes tener una dependencia. Tú no puedes respirar a través de otro. Tú tienes que ser libre, tienes que desarrollarte como persona, tienes que tener tu propia calidad de vida. El otro o la otra es alguien que viene a ti, pero que tú ya estás sustentado en algo. Yo conozco a Walter Rizzo, he leído sobre él y lo que acabas de decir aporta muchísimo a este tema. No tenemos que necesitar a alguien. Tenemos que adquirir un compromiso porque yo quiero que así sea. Esta persona viene a mi vida por añadidura y para sumar. Pero yo ya estoy, yo ya tengo mi espacio, yo ya me conozco, yo ya sé quién soy, yo ya sé lo que valgo, yo ya sé mis defectos y mis virtudes. Si esta persona desaparece de mi vida, yo voy a sufrir muchísimo. Porque eso es lo lógico, pasar ese duelo. Pero soy consciente de que yo di lo mejor de mí. Soy consciente de que me comprometí a amarte.
Tú sabrás si me valoras o no me valoras, pero esa pelota te la pongo en tu cancha, ya no en la mía. Gracias, gracias Jennifer por este aporte a este tema tan interesante. Continuamos. Así es, recordar que tú eres el sol, tú eres la persona que debe brillar y nadie te debe opacar. Continuamos dándole saludos a la sucursal de Riobamba que nos están sintonizando en este momento, Esmeralda Colón. Y una usuaria, una amiga de Esmeralda nos dice lo siguiente, que es justo también relacionado al tema. Me dice, tía Pili, yo he terminado con mi pareja después de un largo tiempo de superarlo, de olvidarlo. Vuelve esta persona a escribirme, pero no entiendo qué es lo que quiere una vez que yo ya estoy bien. ¿Por qué se da este tipo de situaciones, tía Pili? Este tipo de situaciones se dan por muchos motivos que uno siempre tiene que quedarse pensando. La primera es, cuando una persona se siente sumamente segura del otro, puede pensar, ahora terminamos, pero como ella me ha querido tanto, ¿por qué no volverla a buscar? Me he dedicado un tiempo a ser un poco como lover, a ser un conquistador, como se dice, como se decía antes en psicología, un cazador. Entonces, vivo cazando, 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 y cuando ya me aburrí de esa cacería, como esta persona X me quiso tanto, voy a volver con ella. Porque seguro que en el fondo no me ha dejado de querer. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué vas a hacer tú frente a ese cazador o cazadora? ¿Quieres volver a vivir una experiencia negativa que no te dio más que sufrimiento, con muy pocos momentos de verdadero amor y quizás muchísima pasión? ¿Podemos llegar a ser tan tontos que pensemos, le voy a dar otra oportunidad porque seguro que ya ha cambiado? Seguro que se ha dado cuenta de cuánto valgo. ¿Saben lo que les digo? Puede ser, pero estoy casi convencida que no va a ser. Porque quien no está acostumbrado a ser fiel, quien no se entrena desde joven a ser fiel, quien lo ve como un patrón de conducta muy chévere, muy macho alfa, es muy difícil que cambie. Entonces, si yo particularmente tuviera prueba superada, es prueba superada. Si ya lo superé, no permitamos poner en peligro esta estabilidad emocional que he podido llegar. Yo no lo pondría en riesgo. Jamás. Y estas cosas de que te escriben, y porque te conozco, me importa mucho lo que te está pasando. Ahora quiero ser tu mejor amigo, mejor amiga. Por favor, no nos equivoquemos. ¿Quién ha sido tu pareja? Puede ser que haya sido primero tu mejor amigo y después tu pareja. Pero no puede ser tu pareja y después tu mejor amigo. No nos equivoquemos, no seamos ilusos. Así que mi querida amiga, por favor, no pase la página que quiere decir perdonar y volver de nuevo. Cierre ese libro, póngalo a un lado, porque estás perdiendo la oportunidad de conocer a alguien que quizás sea la persona adecuada en tu vida y te valore mucho más
que esa persona que al fin y al cabo no supo valorar o quererte como tú te mereces que te quieran. Esa es mi contestación, Jennifer. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos una última pregunta. Me ha dejado impactada la respuesta a la pregunta que nos hizo nuestra querida amiga de Riobamba. Y la verdad es que sí, yo creo que en experiencia propia, creo que el dolor trae sabiduría. Y es bueno perdonar, tía Pili, es bueno perdonar, mas no volver a lo mismo. Perdonar para sanarme a mí. Yo creo que nosotros es necesario perdonar para poder tener una sanación poca. Y recordar que esos sentimientos negativos, ese sentimiento de dolor, siempre tenerlo como presente para no volver a lo mismo, sino en vez de retroceder, ir para el futuro, abrirnos a nuevas oportunidades, al abanico de posibilidades que tenemos en un futuro, un príncipe azul, naranja, amarillo, pero lo que venga, y obviamente no va a ser la primera vez que uno vaya a sufrir, van a sufrir varias veces, pero de eso se trata la vida, de todo esto trae un aprendizaje, tía Pili. Y bueno, tenemos más preguntas, una para culminar y alejándonos un poco del tema del amor, de la paciencia o de la ansiedad, tenemos la pregunta de una de nuestras amigas que dice, mi hijo de 14 años solo se siente libre con su tablet y juegos. Es un buen chico, pero como padre lo veo vacío. Me encanta que un padre se preocupe más allá de lo que normalmente un padre se preocupa, ¿no? Porque por lo general los hombres se creen que son o tienen ese concepto de que son los proveedores. Y son los proveedores y con eso es suficiente, ¿no? Digamos que los hijos son criados por las madres, ese es tu papel porque yo soy el proveedor, el que trabaja, el que trae el dinero y punto. Así que a quien está haciendo esta pregunta, le vamos a dar un gran aplauso. Sí, tu hijo es un buen chico, tu preocupación tiene mucho fundamento. ¿Por qué está todo el tiempo con las tablets? Yo te voy a decir algo que lo dije hace muy poco tiempo en un colegio que me invitaron a dar una conferencia a los padres. El título de mi conferencia fue Las redes sociales llegaron para quedarse. Las redes sociales, o podemos esto hacerlo más amplio y puede ser los videojuegos, todo lo que sea a través de una pantalla. ¿Cómo podemos hacer que nuestro hijo deje de estar tan apantallado? Y yo te diría que como un equipo, como algo chévere, salgan juntos a buscar juegos. Yo siempre digo los juegos de mesa en familia. Además, los juegos de mesa nos ayudan a darles valores a nuestros hijos. A ser solidarios si formas parte de un equipo, a ser honesto y no hacer trampa, a saber ganar, a saber perder. Entonces, ¿cómo saco a un hijo mío de las pantallas? Dedicándole tiempo. Tiempo que a veces no tenemos, porque supuestamente llegamos cansadísimos del trabajo, no queremos hacer nada más. Pero sí tenemos tiempo para nosotros también estar hiperconectados con las pantallas, con los chats que tenemos a través de estos teléfonos. Entonces, te voy a dar algunos tips que los dije en esa conferencia. Primero, juegos de mesa con la familia. Jugar una hora antes de la merienda o de cenar o de comer en la noche, antes de acostarse a dormir, una hora de juego. Él va a ver otro mundo, tu hijo va a ver otro mundo que es diferente. Otra cosa importantísima, que él tenga un hobby y que tú lo apoyes en este hobby.
rompecabezas, armar carros, armar aviones. ¿Me escuchan? Jennifer, ¿me escuchas? Sí, tía Pili, la escuchamos fuerte y claro. Sí, discúlpeme, pero es que me estaba entrando una llamada. Entonces, un hobby es importantísimo. Pero un joven que él escoja, porque muchas veces vamos a un lugar en donde los padres terminan escogiendo la pista de carros que quieren ellos y no es algo que los hijos han escogido. Entonces, tenemos los juegos de mesa. Tenemos los hobbies, rompecabezas, armar cosas, ¿ya? Y también tenemos el deporte. Pero a veces pensamos, ay, tener que llevarlo a la clase de tenis, uy, tener que llevarlo a la clase de fútbol, ay, no, qué pereza, la clase de natación, ¿y cuánto nos va a costar? Pero en la medida de tus posibilidades económicas y del esfuerzo y de la organización que tengas de tu tiempo, haz que tu hijo tenga un deporte. Un deporte te da tantos valores, desgasta a los adolescentes para que su cabeza, que es muy normal que esté en constante ebullición y haciéndose un montón de preguntas, entre esas las sexuales, haga que un hijo o una hija tenga un desgaste de energía y aprenda a estar y a comportarse físicamente con la gente de su edad. Pero para todo esto necesitamos ganas, amor y tiempo hacia nuestros hijos. Y creo, Jennifer, que con esto terminamos nuestro programa de Ayúdame, tía Pili. Pero recuerden que siempre estaremos aquí para responder sus preguntas y Jennifer nos va a decir cómo podemos hacer preguntas a la tía Pili. Gracias, Jennifer. Gracias a usted, tía Pili, por responder a todos nuestros amigos en Facebook, en la radio. Ustedes pueden escribir su pregunta de dos formas ahora. Los días martes estaremos publicando tanto en Instagram y en Facebook una publicación que tendrá una cajita donde ustedes pueden poner sus preguntas anónimamente. Pueden preguntar lo que ustedes deseen para, obviamente, la tía Pili, que es nuestra psicóloga de la casa, puede responder estas preguntas. O también usted puede escribirnos al número de la radio su pregunta. No es necesario que se identifique. Como les estaba diciendo, anónimamente está perfecto. Puede escribirnos al número de la radio, que es 099-490-9190. Lo repito más lento para que lo puedan apuntar. 099-490-9190. Nuestro productor también lo va a estar poniendo aquí abajito. Y ustedes pueden escribir su pregunta y obviamente aquí estaremos ampliándola. Y qué lindo es tener a una profesional como la tía Pili, llena de cariño y nos ayuda a contestar y también a liberar esas dudas que nosotros tenemos día a día. Y siempre es bueno tener una ayudadita en tu vida, tía Pili. Mi querida Jennifer, ¿serías tan amable de decir la parte del casillero en donde lo pueden encontrar? Claro que La sí, tía dirección. Pili. Claro que sí. En Instagram, de nuestro Instagram, arroba tía S. En nuestro Instagram, perdón, en nuestro Instagram, arroba almacenes tía, y en Facebook, almacenes tía también, pueden encontrar en nuestra historia, en las burbujitas que van a salir arriba de nuestro perfil, la foto de la tía Pili donde dice consultorio abierto. Dentro de ahí hay una cajita blanca donde ustedes pueden tipear, pueden escribir su pregunta anónimamente. Así que los invito a hacer su pregunta y nosotros vamos a estarlo leyendo el día miércoles a las 10 de la mañana por este mismo canal. Perfecto, Jennifer, muchísimas gracias por tu clarísima explicación y ahora sí nos vamos a despedir. Pero antes recordemos que estos programas los hemos hecho con mucha cabecita, Jennifer, y con mucho Corazón, nos vemos el día viernes. así es, nos vemos el día viernes en un programa más de Aprendiendo con Tía con un tema sumamente interesante. Entonces, por favor, conéctense y vean este programa. Ahora sí me voy a despedir como siempre, con un fuerte abrazo, miles de bendiciones. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Mua!